Ser podcast. Buenas noches, yo soy Héctor de Miguel. Esto es Hora Veintipico y un día más. Tú, payaso. Pero bueno, pero pues ¿cómo se está poniendo de moda que todo Dios en la SER me llama payaso? Bueno, si lo dice Aymar, a partir de ahí, no, ya, todos. Claro, aquí lo que claro. Dice Aymar. Hombre, pero en este caso es que estoy dolido contigo. Te he enviado hace un mes el libro. ¡Hombre! Y no has dicho nada todavía. El mítico libro de Isaías Lafuente, Unidad de Vigilancia Lingüística, 20 años de gazapos. Sí. Basado en tu sección... Basado en mi sección homónima, y ¿no? Con la gran colaboración de todos los compañeros de la cadena SER y de otros medios de comunicación. Es un libro maravilloso porque es un libro... colaborativo. Es colaborativo, claro. Es un honor salir en él y es un honor no salir en él. Y tú eres de los segundos. Toma. Tú tienes el honor de no haber salido en este libro. Pero porque... No como Aymar Prieto, es que sí que ha Aymar salido. Ha salido con... ¿no? Sí, sí, con varias cosas, sí. Porque Aymar puede ser el presentador que más te surte de gazapos para la unidad. No, de... no. Bueno, yo siempre soy comprensivo. El que mucho habla, pues tiene más capacidad para errar, ¿no? Pero sí, Aymar tiene alguno muy divertido. Un día nos contó un relato erótico de Julio Verne, por ejemplo, las 20.000 lenguas. De viaje submarino. ¿En qué estaría pensando? ¿En qué estaría pensando? Sí, bueno, esas de en qué estaría pensando. Él tiene varias, porque por ejemplo en un mitin de Yolanda Díaz dijo que estaba haciendo encaje de bolillos para follar a sus aliados. Ey, pero Aymar, digamos que a lo mejor tiene una manera muy concreta de equivocarse. Bueno, a lo mejor es una equivocación premonición también, esto nunca se sabe, ¿no? Un poco pero así. La vicepresidenta sigue siendo vicepresidenta y Aymar Breto sigue siendo director de la 25. Desgraciadamente así es. Bueno. ¿Cuál es el compañero de la sede seguido, bueno, que sigue Aymar en cuanto a número de gazapos se refiere? Bueno, yo creo que Francino es el gran triunfador. ¿No? Sí, sí, a nuestros vigilantes les gusta la caza mayor. Claro. Y si pueden pillar a Francino, o a Iñaki, o a mí, o a Aymar, pues no pillan al último becario. Y si claro. Pueden pillar al rey, aunque sea emérito, pues no pillan tampoco al último concejal de pueblo, ¿no? Por eso no salgo yo. Por eso no sales tú. Claro. No, porque tú además, oye, eres de Salamanca, hablas muy bien. Sí, eso tenemos. La lengua moderna te curtió mucho. Y bueno, de momento no. Pero hay compañeros que al principio me decían, no me saques en el libro, no me saques, perdón, en la unidad de vigilancia, y después me dicen, hace meses que no me saques en la unidad de vigilancia. Digo, pues tropieza, bueno, cabrón, y ya te meto. Equivócate, coño. Payaso. Payaso. Claro, payaso. Hay gente te que equivocas se... y sales. Hay gente por ahí equivocándose adrede que no le haces ni puto caso. Ni puñetero caso. Y es, a mí me parece que los vigilantes te llamen la atención y te hagan entrar en esta unidad de vigilancia ya de rancio abolengo. Es un gran honor. Es un gran honor. De hecho, a mí me encantaría, ya que has venido y me has interrumpido el programa, que me lo firmases y que me lo dedicases. Muy bien, pues nada, yo te lo firmo. Vamos. Pero es que la firma, yo hago firmas largas. Te lo voy a firmar en la redacción y después te lo traigo. Pero teniendo en cuenta ese matiz, que yo no salgo. Te voy a dar la enhorabuena y te espero para la segunda edición. Isaías Lafuente, compren este libro, Unidad de Vigilancia Lingüística. Nos lo quitan de las manos. Ya está, en todas las librerías a un precio, ¿pone aquí el precio? No. Bueno, en torno a 20 euros, ¿no? Lo que sí, menos de una copa en un sitio un poco chic. Además, de verdad. Claro que sí. Quites la tapa, que no estás grabando nada. Muy buenas, hoy es 13 de diciembre y todos sabéis lo que eso significa. Estamos en plena época de... ¡Cenas de empresa! Ya se ha abierto la veda de... Mira cómo ha venido vestida la de recursos humanos. Cuidado con el de contabilidad, que se acaba de divorciar y va muy salido. El CEO a tope de gin tonics intimidando al becario para que acaben la fiesta en un puticlub. Vamos, lo que es una celebración de empresa, un team building. Puedo ser todo lo vicioso que queráis. Excepto en Hora Veintipico, donde su equipo no necesita cenar para ponerse en ridículo. ¡Pedro! ¡Pibón! ¡Sácate el follón! Bueno, su director, es decir, yo, sí que cena. Y se pone en ridículo también. ¿Alguno me
homenaje, ¿qué otro me voy a dar estas fiestas? ¿Para qué voy a engañar? Pero para homenaje, el programa de hoy... Volver al 36. Buenas noches a los españoles de bien y al resto de guarros que ven esta emisora subvencionada por el régimen socialista. Por España, Yo soy Néstor de Miguel, esto es Hora 36, el informativo de los libres. Y te cuento que hoy ha tenido lugar la primera sesión de control en lo que antaño fuera la sede de la soberanía nacional, el Congreso, hoy convertida en un nido de rojos desde el que pergeñar la manera de convertir España en un gulag. Sin la presencia de su supremo líder, el perro, que se ha ido a limpiarles las botas a los masones europeos. Y ha hablado en el único idioma que de verdad conoce su raza. Pero en España aún quedamos los últimos de Filipinas. Bueno, de Ferraz. Sánchez logró ser investido presidente porque se sometió a un chantaje. Si borras nuestros delitos, le decían desde ahí, te haremos presidente. Y lo hicieron. Así de sencillo, así de burdo y permítanme la expresión, así de asqueroso. ¡Bravo, compatriotas! Ya era hora de que despertáramos de nuevo. ¡Alzamiento nacional frente a un gobierno criminal! ¡Bravo por el compatriota Miguel Tellado! Que pese a ser un maricomplejines socialdemócrata, ha demostrado ser buen español. A ver si se esparce esa actitud en su partido y el PP al fin se convierte en la nueva división azul. La fractura civil española. El golpe se ejecutó contra la mitad de los catalanes, ahora ustedes lo extienden contra todos los españoles. Del Puigdemont rendirá cuentas ante la justicia, a que la justicia rinda cuentas ante Puigdemont. Ayer aquí, jueces, fiscales, periodistas señalados ante la mirada impávida y cómplice de la presunta presidenta de esta Cámara. Ah, Cayetana, esta chica sí que vale, la que echó el de Pablo Casado. Esta es la buena. Además me ha puesto un poco choto. ¡Ay, guarrindonga! ¿Cómo? ¿Que está saliendo con quién? ¿Con el catalán de los pedos? Bueno. Bueno, que no nos quiten lo nuestro, que no se apropien de lo de dar golpes y si media Cataluña está de acuerdo con esto, que se vaya con la presidenta del Congreso a lamer quesitos bolcheviques a Francia. Una mierda. Aunque eso de exiliarse algunas no ha hecho falta ni decírselo. Si usted está tan satisfecha de la gestión de su gobierno, ¿por qué lo abandona? A traidora que huye, puente de plata. Y encima se va a presidir un banco europeo. A seguir convirtiendo economías sólidas en centros de ocupas y menas. Eso sí, podrá no haber estado el perro, pero aún así se oyeron ladridos. En este Partido Popular del señor Feijóo, donde ser un ultra es un mérito para tener puestos de responsabilidad y de portavocía. Ahí lo tenéis, Félix Rebaños, que es en lo que quiere convertir esta gente a los españoles que aún creemos en la libertad, en un rebaño pastoreado por el perro Risitas. Este golpe de Estado no solo está teniendo lugar en Madrid y Cataluña. No todos los aliados del socialismo han huido en maletero. Aunque hay algo que sí tienen todos en común, el pelo raro. La ETA y los sociatas arrebatan la alcaldía de Pamplona a sus legítimos dueños de UPN. Moción de censura, lo llama la prensa vendida a estos golpistas. Pero los librepensadores lo llamamos por su verdadero nombre, el pacto encapuchado. El primer paso para entregar Navarra a los terroristas y no se van a quedar ahí. Luego querrán La Rioja para hacer calimocho con vino bueno. ¿Cómo? Ya están saliendo de sus zulos los perroflautas de flequillo mal cortado. Tratarán de romper España, pero pronto consumaremos la reconquista. Vamos a ilegalizar a Bildu, a Esquerra, a Junts y a Coalición Canaria, que ahora parece que van con nosotros, pero nunca te puedes fiar de un indígena. ¿Cómo? Españoles, no diré que no lloréis, pero sí que luchéis y recéis. Un rosario por cada año de aquí al 2030. Una Biblia por cada agenda progre. ¡Una faria a cada criatura que cumpla 12 años! ¡Y que se la fume en una terraza! ¡Que se jodan los rojos! ¡Viva el orden! ¡Viva el rey! ¡Viva... bueno, el rey con cuidado! ¡Viva Hora 36! Internacional. Hablando de cosas nazis, el ministro de Exteriores de... de... I-S-R-A-E-L... Cabrones. Bueno, Joe Biden pide a Netanyahu cambiar el gobierno debido a que están perdiendo apoyo internacional, por lo que sea. Claro, se ve que ha entrado en razón después de ver la campaña de Zara. ¡Oh, Zara! A ver, Biden, o estamos a genocidios o estamos a elecciones. Coño, no mezclemos unas urnas con otras. No vamos a hacer unas elecciones en medio de islamistas radicales, bombas y víctimas civiles. A ver si va a salir Zapatero. Pues bien,
¿Tú te imaginas ahora a Netanyahu en su casa, sentado en el sofá, viendo la tele, supongo que no, una telenovela turca, diciendo, pues sí, mira, yo creo que me voy a retirar, me voy a apuntar a clases de bachata? Y a partir de ahora, mis ministros y yo, para desfogar, solo paintball, pero con niños, para no perder la costumbre. Muy ácidos, ¿no? ¿Cómo era de esperar? Netanyahu se ha pasado todo esto por los cojones ya. Y ha dado carta blanca a la extrema derecha para ampliar los asentamientos en Cisjordania. Bien. No. Y si le hace falta más metros cuadrados, pues que avisen que ya se carga él unos cuantos hospitales. Le pasa como a Ayuso, que es más de sanidad privada. Aunque en cuanto a muerte se mueven en diferentes rangos de edad. Mal vivienda. El Supremo avala que las comunidades de vecinos puedan restringir los pisos turísticos. ¡Vamos! Venga, pues ya lo gestionamos nosotros. Si las reuniones de vecinos ya eran largas, te vas a cagar ahora. Hombre, estaría bien que lo regulase, pues qué te digo yo, así una idea súper loca. ¿La administración que tiene la competencia para hacerlo? ¡Yo! En fin, ahora las comunidades de vecinos van a tener más valor representativo que el Senado. ¿No queríais volver al pueblo y a la naturaleza y a autoorganizaros entre vosotros? Pues aquí está, la revolución de los comuneros de vecinos. Que ojo, a ver si nos vamos a empezar a organizar en las comunidades de manera asamblearia y a lo tonto surge un nuevo 15M y un nuevo Podemos. ¡No! ¡No! Que ya sabemos cómo acaba eso, en Canal Red. Bueno, esto puede derivar también en medidas como pinchar la luz colectivamente para combatir la inflación, encerrar al del gas con el de Tecnocasa y los testigos de Jehová en el cuarto de contadores, como si fueran rehenes de Hamás, y con el dinero del rescate pagar la derrama del ascensor, poner la calefacción central a tope en verano para fomentar el nudismo y el voyerismo entre vecinos. Se empieza así a lo bobo y de repente en tu comunidad no se aplica la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Ah, tantas reposiciones de aquí no hay quien viva, tenían que servir para algo. La TDT nos ha traído el comunismo. A partir de ahora, los porteros de las comunidades serán indistinguibles de los de las discotecas. El carnet de la plataforma de afectados por la hipoteca equivaldrá a la licencia de armas. Y acabaremos con el turismo desde casa. Será compatible acabar con el turismo con el teletrabajo. Tourists, go home. Pero a vuestra puta home. Volved a vuestros cruceros. A hacer balconing desde la proa. Hombre, si tanto os gustan los turistas, pues metedlos en vuestra casa. Ah, no, coño. Que eso es lo que queremos evitar. Estas son las devoluciones en caliente que me gustan a mí. Y más de... celebridades que trabajan sin descanso y no piden un aumento. El sueño húmedo de la cadena SER. Hola, Grupo Prisa. Pero no, es la nueva industria de influencers virtuales. Como Irene, la de Renfe, ¿os acordáis? Pues es de lo poco bien que hizo Renfe. Personalidades digitales con inteligencia artificial que acumulan millones de seguidores. La inteligencia artificial se da también en algunas, de verdad. En fin, una puta chorrada. ¿Podréis suavizarme la cara y hacerme más esbelto con una IA? Estoy bueno, ¿eh? Imprímemela, Alicia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que esta IA nunca será capaz de comerse 3 kilos de callos y una fabada. Y luego merendar. La IA nunca podrá sustituir a @HéctorDeComer. Síganme. ¿Eh? Eso no lo sabe la gente, claro. Tanto en YouTube como en Instagram. A ver cuánto tardan las IAs en poner una foto con una bandera de España, como hacen las influencers de verdad. Ojalá Dulceida fuese un software. Dulceidator. A ver, que para recomendar libros de autoayuda, vestir de azul marino y beige y subir fotos en el Caribe, la IA puede hacerlo perfectamente. Por lo menos sabemos que la IA no va a regalar gafas a los niños pobres de África. Ahí somos muchos los creadores y las personas que aportan cosas muy bonitas a las redes. Y ojo, porque con el nivel de filtros que se aplican ya a los influencers reales, ya parecen estar hechos por una IA. Bueno, de hecho, Aymar no es real. ¿No os habías dado cuenta de esto? Nos lo descargamos de un banco de imágenes. ¿No veis que en la cena de los idiotes no hay comida? Yo llevo 10 años haciéndolo. ¿Por qué no comen? Me enoja. Que tiene que empapar. Lo de la IA, vaya movida. Primero fueron a por los influencers y yo no dije nada. Luego fueron a por Campofrío. Pero como no gasto embutido barato, tampoco dije nada. Y al final un día entré a negociar mi contrato en el despacho de la SER y ya era demasiado tarde. Fui sustituido por mi propia IA. ¡Hola! Bienvenidos a la 20 y pico. Ahora lo presento yo. Y os presento a mi guionista, el robot Emilio, que te hace las pajas, que es un delirio. Amazon bloquea los comentarios de las reseñas del nuevo libro de Pretty, Tierra Firme, por la avalancha de troleos. No sé por qué me riñe. ¿Dónde coño está el CNI cuando se le necesita? Estarán ocupados fabricando otro caso Neurona. Bueno, pues otra vez que nos toca a nosotros. Alerta a todas las unidades de la cadena SER. Activado el modo salvar al presidente. He sido elegidos entre miles, millones de jóvenes sin futuro para defender la obra de Pretty por encima de vuestras propias vidas, ¿vale? Así que hagamos... vamos como el Grupo Planeta cuando defiende esa novela de Sonsoles Onega. ¿Qué tenemos? Vale, de todos los libros escritos por expresidentes, este es el único que merecería ser amnistiado. Eso es una puta mierda. Menos literatura y baja el barro un poco, joder. Vamos, pídele perdón a Pretty. Bésale en la boca. Bésale.
Perdón. ¿Qué más tenemos? El perfecto sistema moral para la socialdemocracia. La reencarnación de Kennedy. Está muy bien, pero ¿y la referencia a su gran rabo? Sigue trabajando en ello, muchacho. Yo no me había puesto tan cerdo desde la pasión turca. Lo único que me mojó no son los dos para pasar página, ¿eh? Esa es la actitud. Un bono de 10 viajes en metro para este chaval. Dirección. Y vosotros, 20 pickers, habéis sido llamados al apostolado sanchista. Quiero ver ahí 100.000 reseñas en la web de Amazon o en las redes sociales o donde sea. La mejor será premiada con una taza del programa y el libro firmado por Priti. Podéis usar un seudónimo. El PSOE ya aprendió del GAL que a veces lo mejor es no reconocer la autoría. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto, más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.